Con el reciente cambio de gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se modifican algunos documentos oficiales, como la Clave Única de Registro de Población, CURP, la cual sirve para registrar de forma individual a todas las personas que residen en México, tanto nacionales como extranjeras. Anteriormente, se emitía bajo la firma de la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ahora, saldrá con la firma de Rosa Isela Rodríguez, la nueva secretaria de Gobernación. Por lo tanto, es importante tener actualizado este documento, sobre todo para realizar cualquier trámite, y especialmente si solicitas apoyo de los programas sociales del gobierno, como las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión de adultos mayores, ingreso a planteles educativos, entre muchos otros. De hecho, en algunos casos se solicita que no sea mayor a 3 meses, por lo que te decimos cómo puedes obtener tu nueva CURP certificada. Primero, debes acceder a la página de consulta https://www.gob.mx/CURP/. Selecciona una de las opciones. Opción 1. Si conoces tu CURP, ingresa los datos solicitados y el código de verificación. Si no identificas tu CURP, no te preocupes. Completa los campos de datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y sexo. Una vez que confirmes tus datos, presiona aceptar y se mostrarán tus datos junto a tu CURP. Después, debes hacer clic en descargar PDF para que lo tengas en formato digital. Cuando lo descargues, tendrá la fecha actualizada, estará certificado y llevará la firma de la actual secretaria de Gobernación. Cabe mencionar que algunas personas han tenido problemas para descargar su CURP a través del navegador de Google. Si te pasa lo mismo, te recomendamos usar Firefox. En caso de encontrar algún dato erróneo en tu CURP o algún inconveniente, comunícate al centro de atención en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde a los números telefónicos 55-5128-0000, extensiones 38-198, 38-200, 38-268, 38-270 y 38-276, o al número 800-911-1111. También, si necesitas realizar algún cambio o modificación en tus datos, puedes solicitarlos a través del correo electrónico tramitecurp@segob.gob.mx. Te leemos en los comentarios.